El representante legal de Angélica Sosa acusa al senador Arturo Murillo de tratar de dañar la imagen de la presidenta del Consejo. Y en un par de semanas máximo ya vamos a estar en la etapa del juicio oral. Es Carlos Subirana, representante legal de Angélica Sosa, que aseguró continuar con el proceso al senador Arturo Murillo por un supuesto acoso político. El que calumnie, injurie, difame a una mujer que está ocupando una función política incurre en el delito de violencia política y lo van a citar primero a una audiencia conciliatoria donde él todavía tiene la posibilidad de retractarse y pedir perdón. Vamos a atender a los testigos que ya señalé. El primer testigo va a ser Samuel Doria Medina, el segundo va a ser Navarro y después vamos a tener unos testigos que hayan visto y han leído las calumnias, difamación y injurias que hizo el senador Murillo y que hoy por hoy constituye acoso y violencia política contra una mujer electa.